Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Ah, no hay línea. Oh, porras. Se me olvidó darle esto. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás ahí? Están conectados de algún modo con una pandemia nacional. ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... ...muestran signos de agresividad elevada y... ¡Sacar a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Hey, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Papá?
pasando? Ese es su teléfono. ¿Dónde está? Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! Sigue conduciendo. ¡Parad, Tommy! ¡Parad! Tú no has visto a aquello. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué os coño! ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Gira aquí, gira. Vámonos.
¡Acabad, moveos! ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. ¡Es un intento! No, no podemos pararnos aquí. ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡No, déjate de eso! ¡Cuidado! ¿Papá? Vuelve, cariño, vuelve. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele.
Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. No. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto, Dios, Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? No. Sí, seguro.
Atención. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Cuando lleguen las raciones, abriremos la puerta, ¿vale? Dicen que es otra semana de media ración. ¿Es una puta broma? Van 3 semanas seguidas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una puta mierda. Seguro que esos de uniforme no tienen medias raciones. No levantes la voz. ¿Qué te pasa? Que acaben conmigo. Me la suda. Me da igual. ¡Al suelo, he dicho! ¡No he hecho nada malo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Escaneadlos! Limpio. Limpio. Hay uno vivo. No. No tengo la infección. Sujetadla. ¡Hazlo! ¡Por favor! Mira al frente. Vale. La tenemos. ¡Mierda! Cállate. Tienes fuerza. Eso es lo que pasa cuando te escondes en un edificio. Llama a la milicia. Parece que cada vez hay más gente infectada. No sé, cada vez más gente se está escapando. ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué tal? ¿Has oído que se han llevado a Marianne? ¿Qué ha pasado? Vinieron y se la llevaron en medio de la noche. Decían que era una luciérnaga. ¿Y tú te lo crees? Será mejor no hablar de los luciérnagas muy alto. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Sí, sí. Supongo que tiene razón. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú manténla. Camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas.
Somos nosotros. Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí.
Por aquí abajo. ¿Robert aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. ¡Espera! ¡Esporas! ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Está hacia alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Se ha roto la máscara. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de él. ¡Ah!
Vale, ya no quedan más. Eso espero. Eso es lo que me encanta de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Si no estuviese dotado, sería una gran idea. Se ha caído el tablón. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Vamos, sube. Sigamos. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Ciérrala. Coges y paras. La necesitas. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. He oído
que tienes mercancía. Terrans, ahora no. No, está bien. Tengo ahora. La castilla. No, vale. Si no tienes cartillas de racionamiento, no me hagas perder el tiempo. No me interesa. Venga, tenemos hambre. Espera un poco. Ahora llega la siguiente remesa. Ni se te ocurra colarte. Genial. Llevo toda la vida esperando a este canalla. Ya nunca vienes de visita. ¿Quién coño es? ¿Qué coño te importa? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Machácalo! ¡Dale una paliza a ese cabrón! ¡Más puñetazo! ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Dios! ¡Mejor que te cubra! ¡Dale bien, tío! ¡Venga, dalo todo! ¡Joder! ¡Pero ven! ¡Vaya, tío! Bueno, lo siento, Ted. Me di cuenta de que estabais juntos. ¡Venga! ¡Dale en la cara! ¡No dejes que te engañe! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Quién es? Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa fábrica. Espera, tío. Sebas. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí. ¡Os voy a matar! Yo te cubro. Dales duro. ¡Cabrón! Bien hecho. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Mierda, no vamos a pasar por aquí. Bueno. Dame la mano.
por aquí, Joel. Más hombres de Robert. ¿Cómo sabes? Los veo. Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Quería decirte, estaba en la calle entonces. Vieron un montón de soldados con un grupo de unos 5 civiles, todos esposados. Tú elimina uno y yo el otro. Déjala adivinar. ¿Luciérnagas? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y ¡pam, pam, pam! Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Está en la plaza. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Sí. El idiota cree que va a salvar el mundo. Hay otro. Allí. Echemos otro vistazo y luego el toque es que da. ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos ocurrirá algo con los otros.
Perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda que nos pueda vender energía. Supongo que por eso afectamos a nuestros trabajos. Pensémoslo bien. Este tío está trapicheando con toda la ciudad. Esa oficina. Robert debe de haberse metido. Vamos.
¡Para atrás! ¡Corre! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que os den! ¡Está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí. Vamos, se ha metido aquí. ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tess? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado, ¿vale? Mirad, vale, escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Ah! ¡Ah, joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira, están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga, a la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues se lo explicamos. Mira, busquemos a un luciérnaga. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Sí, señor. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Que salir de aquí. Ya.
¿Esa es tu gente? Lo que queda de él. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. ¿Qué tal estás? Vamos a investigar. Tío, hay dos formas de acabar con esto.
Warren. Adiós, amigo. Vayamos, Marlene. Habrá más soldados por el camino. Sigamos. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo consigo. El lugar está justo. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Atención. Ha comenzado el toque de queda. ¿Qué coño traficamos? Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo y una que sea mierda, la mejor. Yo Ellie. Me voy con él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. ¿Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar? También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Marlene. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. El tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado?
luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Aquí abajo. Atención. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgue su vida. Informe inmediato. Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¡Qué oscuro está! No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola,
Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Es raro que nos hayan encargado hacer su entrega. Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron a ofrecer otra vida. La chica es importante. ¿Qué pasa con ti? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregar en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? 2 minutos. ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira.
Len nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess, corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Salir a montones. Cuando te dé la señal, corre. Ya, corre. ¡Vamos! Va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Joder, están por todas partes. Soldados, por allí. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. Abajo, no dejéis que os vean. ¿Veis algo? Aquí atrás nada. Podemos pasar por aquí. Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados, Tess. Vale. Veo más luces. Mierda.
¿Sabes por dónde ir? Espera. Veamos a dónde lleva. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. Creo que podemos colarnos por aquí. Más soldados. Parar la persecución en el sector. Creo que no nos ven. Entendido. A nuestros vehículos. Permaneced en las sombras. No, siguen por aquí. Detente para coger al niño. Joel, mira a ver si hay algo útil. Claro, jefe. A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? Y que lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Ah, oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. ¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. ¿Ah?
la pinta que tienen estos. ¿Lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí. Tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora. Por aquí. ¿Ves algo por ahí? Sigue buscando. Por ahora no te separes de ella. Tess. Voy. Sí. No lleva mucho más. Nos entretengamos. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Chasqueador. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección.
Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Si escuchas un clic, escóndete. Así es como te ven. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. Si hay algún modo de pasar. Vale, arriba. Vamos. Vamos, vamos.
Ya está, señoritas. Vale. Venga. Quédate con la chica.